En Nayarit aún no se encuentra legalizado el aborto, convirtiéndolo en uno de los estados del país con mayor atraso en esa materia. Así lo consideró Luisa Flores, activista del colectivo Bahía Violeta, quien dijo que para que una mujer pueda abortar tiene que trasladarse a otros estados del país que sí lo permiten o la Ciudad de México. Habla Luisa Flores, activista del colectivo Bahía Violeta. Es un tema de salud pública y de derechos humanos, y las autoridades pues tienen que avanzar en esos rubros, porque pues al final de cuentas es como una problemática muy grande, ¿no? O sea, en el hecho de que hay niñas que están teniendo niñas y niñas, pues también el tema de las violaciones y qué tanto cuando hay una violación. En el marco del Día de Acción Global por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, Luisa Flores dijo que muchas mujeres no tienen la posibilidad de hacerlo o trasladarse a otra entidad para abortar. Señaló que para tener un aborto seguro se tiene que trasladarse generalmente a la Ciudad de México, pues en Nayarit no se tiene esa accesibilidad. Lamentó que las autoridades cierren los ojos ante un problema de salud. O sea, definitivamente, al menos aquí en Bahía de Banderas, no ha habido, o al menos yo no he visto ningún evento, ninguna actividad relacionada a los temas, ¿no? Porque creo que sí es súper importante que también se hable desde la esfera pública. O sea, al final de cuentas es un tema, como bien lo comenté, de derechos humanos. Y lo malo es que se ha tomado, ¿no?, como un tema político, o sea, un tema que tiene mucho que ver igual como con cuestiones religiosas, ¿no? Entonces, es un tema que las autoridades tendrían que estar haciendo al menos pues foros, hablando sobre hoy que es el 28 de septiembre. Pues al menos yo no conozco en la historia, al menos de Bahía de Banderas, algún evento que se haya hecho por parte de las autoridades para hablar sobre este tema. Así que abrir la puerta para dialogar y que la gente no satanice el aborto, ¿no? Porque hay mucha desinformación sobre el aborto. Desde Radio DG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.